Hola gente, soy Dora, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender a hacer aumentos de cada lado a un punto de los bordes. Dejemos el primer punto y vamos a hacer un aumento en el segundo punto. Para esto vamos a colocar la hebra del punto de la hilera anterior en la aguja izquierda. Y vamos a tejer ese punto al derecho. Luego tejemos el punto normalmente. Volvemos. Lo hacemos nuevamente para que se entienda bien. Tomamos el punto, pero en la hilera anterior. Lo colocamos en la aguja izquierda y lo tejemos al derecho, tomando siempre la hebra de atrás. Luego tejemos el punto derecho normalmente. Lo hacemos así, tomando la hebra de atrás, para evitar que se produzcan calados, que se hagan agujeros en el tejido. Siempre de esta manera nos aseguramos, al tejerlo retorcido, que no se generen calados. Bueno, continuamos con la hilera hasta llegar al borde final. Entonces, cuando tenemos el anteúltimo punto de la hilera, vamos a repetir el procedimiento. Vamos a colocar la hebra en la aguja izquierda. Vamos a tomar la parte de atrás y lo vamos a tejer al derecho. Y luego tejemos normalmente el punto derecho. Lo hacemos de nuevo. Colocamos el punto de la hilera anterior en la aguja izquierda. Tomamos la hebra de atrás y la tejemos al derecho. Tejemos el punto derecho. Y luego tejemos el último punto. Bueno, esto es todo. Si les sirvió el video, denle me gusta, comenten cualquier inquietud, suscríbanse a mi canal y toquen la campanita para que les avise cuando subo más videos. Hasta la próxima, saludos.